Ruego, por tanto, a los servicios de la Cámara que cierren las puertas del salón de plenos. Vamos a pasar a la votación. En relación con el primer y único punto del orden del día, se somete a votación las diferentes propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios al debate general número 119 relativo a los fondos europeos de recuperación COVID-19 y su incidencia en Castilla-La Mancha, con información previa del Consejo de Gobierno presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, se somete a votación la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Diputadas y diputados que votan a favor. 3. Diputadas y diputados que votan en contra. 19. Diputadas y diputados que se abstienen. 10. El resultado de la votación es el siguiente. 32 diputadas y diputados presentes. 3 votos a favor. 19 en contra. 10 abstenciones. Por lo que queda rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En segundo lugar, se somete a votación la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Diputadas y diputados que votan a favor. 13. Diputadas y diputados que votan en contra. 19. No hay abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente. 32 diputados y diputadas presentes. 13 votos a favor. 19 en contra. Ninguna abstención. Por lo que queda rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Por último, se somete a votación la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Diputadas y diputados que votan a favor. 19. Diputadas y diputados que votan en contra. Ninguno. Diputadas y diputados que se abstienen. 13. El resultado de la votación es el siguiente. 32 diputadas y diputados presentes. 19 votos a favor. Ninguno en contra. 13 abstenciones. Por consiguiente, queda aprobada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Concluido el orden del día, se levanta la sesión.